having a good time. So what we are going to do today is that we are going to do first the first thing, first of all, we are going to do a quick review of the going to with the WH questions. So that's the first thing that we are going to do. And we are going to do an exercise. We are going to do an exercise where you are going to put in practice what you learned. Yeah. And that's all. Yeah. So the first thing that I'm going to do is I'm going to share with you this part. Entonces, vamos a hacer un review rápido de. Yo le estoy compartiendo pantalla ahí, espérenme. Ya. Listo. Vamos a hacer un review rápido de going to con las WH questions. So remember that for this we need. Okay, this is the subject, no? The WH question, the am, are, or is, the WH, the subject, the going to, and the verb. So according to this, how do you ask me? ¿Qué vas a hacer mañana? How do you ask me that question? What are you going to do tomorrow? Yeah, very good. Tomorrow. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? If you want to ask, ¿qué va a hacer Daniela? So, what is Daniela going to do, let's say, tomorrow? Okay. ¿Qué vas a hacer mañana? You say, I am going to work or study or whatever. What is Daniela going to do? She is going to, I don't know, she's going to sleep all day, let's say. Ella va a dormir todo el día, digamos. So, now, how did you ask me, ¿dónde vas a vivir el otro año? How do you ask me that question? ¿Dónde vas a vivir el otro año? Ahora sí, ya. Listo. ¿Cómo sería? ¿Dónde vas a vivir el otro año? Where are you going to live the other? Next year. Recordemos que este vivir es live. Recuerden que life significa vida y live, vivir. Where are you going to live next year? ¿Dónde vas a vivir el otro año? I am going to live in Bogotá, digamos. Something like that, okay? Now, ¿cuándo vas a aprender inglés? How do you ask me that? ¿Cuándo vas a aprender inglés? When are you going to learn English? ¿Cuándo vas a aprender inglés? I am going to learn English. Sería la respuesta. Next year o next month, el siguiente mes. ¿Sí? Si ya, ya recuerden que si ya quisiera decir cuándo va a aprender inglés, digamos, Karen, sería when is Karen going to learn English. Lo que cambia es el verbo to be y el sujeto. El resto con todas va el going to y el verbo y el complemento. ¿Listo? Where are you going to eat? Now, why? How do you ask me? ¿Por qué tus papás van a? ¿Por qué tus papás van a qué? Van a ser. No, no sé, no sé. ¿Por qué tus papás van a? Otro verbo que ya hemos utilizado. ¿Por qué tus papás van a nadar el siguiente fin de semana? ¿Por qué tus papás? Who is your Why parents? are Why are your parents going to swim next week? Oh, weekend? Next weekend, el siguiente fin de semana, ya, semana, ya, next weekend, ya. Entonces ya saben, why, porque estamos hablando de ellos, mis papás, ¿ven? Siguen going to, después el verbo swim y después el complemento. ¿Por qué tus papás van a viajar, van a nadar? Because, ahí ya podemos, recuerden que cuando me preguntan con el por qué, no necesariamente tengo que responder, digamos, a pesar de que me haya respondido, me haya preguntado con el going to, puedo responder el presente. ¿Por qué van a nadar?
Porque a ellos les encanta nadar. ¿Cómo sería eso? Porque a ellos les encanta nadar. Profe, qué pena interrumpirlo. Ahí no iría swimming. Swimming, es que no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo. Ok, no, swimming significa nadando. Recordemos que siempre que los verbos lleven el ing, significa ando, endo, nadando. ¿Sí? A menos que tú quieras decir, I go swimming, yo voy a nadar. Pero normalmente, siempre, no, siempre exactamente, no normalmente, sino siempre que hablemos del going to, siempre el verbo debe ir normal. O sea, nada con el ing, nada de eso, ¿vale? Siempre el verbo iría normal, como en este caso. Ok, bueno, bien. ¿Y aquí cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos? Porque a ellos les encanta nadar. Because they are love to. Ok, they love. Love to, así. Sí, ajá, ya no colocamos el de ella porque haría como ellos son gusta, encantado. They love to swim, porque ellos les encanta, ¿no? They love to swim. Ok. Eso era las dos cosas que hemos visto. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿De cómo realizarlas? ¿De cómo responderlas? ¿No? Bueno. Ok. So, there is, I remember that at the beginning of the year, when I used to give some workshops that everybody had to do, you know, the first level, second level, there was a part that where people had to put in practice these WH questions. So that's what you are going to do in this moment. Entonces, hay una parte que yo recuerdo que cuando estaba trabajando con la parte de talleres, había una página que era la que la mayor, bueno, a la mayoría, no a la mayoría, pero más o menos les quedaba no tan bien. Les parecía un poco difícil. Entonces, quiero que la hagamos acá. ¿Listo? Pero antes de eso, esperen, regálenme un segundito, por favor. Listo, muchachos. Ahora sí. So, look at what you gotta do in this part. So, there are some questions. There are some conversation, for example, this part. This is a conversation. And there are some answers. So, you gotta ask the questions. ¿Ya? Entonces, hay unas respuestas y lo que tienen que hacer ustedes es hacer las preguntas con las WH questions. Por ejemplo, esa primera dice, this is a conversation between Eric and Sarah. This weekend, I'm going to go to the country with my brother. What is country? What is country? País, creo. País o estado, no me acuerdo. Bueno, significa país, pero en este tiene dos significados. Por ejemplo, acá dice, este fin de semana yo voy a ir al país con mi hermano. Suena raro, ¿no? Country también significa campo. Voy a ir al campo. Yo sé que aquí no se les va a olvidar esa palabra. Country. Ya saben, country, todo el mundo la conoce como país. City, ciudad. Pero country también es campo. Acá, entonces, este fin de semana yo voy a ir al campo con mi hermano. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? What are you going to do this weekend? Now, that's nice. Ahora, acá nos toca hacer una pregunta de acuerdo a lo que nos respondió acá. Acá dice, we are going to stay at our friend's mother's house. She lives there. Nosotros vamos a permanecer o a quedarnos en la casa de nuestra amiga Marjorie. ¿Cómo sería la pregunta? Inténtala hacer en español, después en inglés. Okay. Bueno, recordemos que en este caso colocamos porque yo significa usted o ustedes. En este caso, sí. Where are you going to? ¿Qué? ¿Permanecer? That's all. Entonces, where are you going to stay? ¿Dónde vas a permanecer? Nosotros, bueno, en este caso, ¿dónde van? Recuerden que este you significa ustedes. Entonces, ¿dónde van a permanecer o dónde se van a quedar? Nosotros nos vamos a quedar en la casa de nuestra amiga Marjorie. ¿Ok? Acá dice, ¿really? ¿En serio? Y después dice, aquí hay dos opciones de respuesta. Dice, I think we are going to go mountain climbing. Mountain climbing. Yo creo que nosotros vamos a ir a escalar una montaña. Bueno, a escalar montaña. ¿Cuál sería la pregunta? Entonces, por ejemplo, en español, ¿cuál sería?
What are you, como, ¿qué van a hacer? Ajá, muy bien. What are you going to hacer? Entonces, aquí podríamos fácilmente preguntar esa. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Yo creo que nosotros vamos a ir a escalar una montaña. También sería como, where are you going to go? ¿Dónde vas a ir? Yo creo que nosotros vamos a ir a, ¿sí? Y vamos con esta de acá. No, Marjorie isn't going to go with us. She's going to go by riding. No, Marjorie no va a ir con nosotros. Ella va a ir a montar cicla. La pregunta sería, ¿Marjorie va a ir con ustedes? Ahí ya no sería con WH question, ¿no? ¿Cómo sería? Marjorie. Okay. Is. Is Marjorie. Uh-huh. Going to. No sé go cómo es. With you. Okay. Aquí, Marjorie no va a ir con nosotros. Marjorie va a ir con ustedes. Go with you. Go with you. Espera un segundito. Listo. Pues la pregunta quedaría así. ¿Marjorie va a ir con ustedes? No, Marjorie no va a ir con nosotros. Este us significa nosotros. Después veremos esa tablita. She's going to go by riding. Ella va a ir a montar cicla. Right? Bueno, vamos a dejarla ahí para no hacer tanto. Entonces, sí quería que vieran esa partecita muy importante. Hay una cosa que también es muy importante y es la parte de los cumpleaños. ¿Ustedes cómo dirían? El otro año yo voy a cumplir tantos años. El otro año voy a tener, 20, en el caso, 29 años. The next year. Uh-huh. Ok. Esta parte. Esto que vamos a ver aquí a continuación, yo sé que no se les va a olvidar. Ven, ven esta parte. Look at this part. So look at what we are going to do in this moment. It's January 1st. How old are these people going to be on their next birthday? Write sentences. What does it mean in Spanish? So, es el primero de enero. ¿Qué significa esa pregunta? How old are these people going to be on their next birthday? ¿Cuán viejo? Uh-huh. Creo que significa ¿qué tan antiguas son las personas en tu próximo cumpleaños? O sea, o el próximo cumpleaños. Recordemos que si yo les... Si ¿cuántos les acuerdo, años? Exacto, sí. Recordemos que how old are you no significa, digamos, cuánto de viejo eres tú, sino how old are you significa cuántos años tienes tú. Entonces, en este caso sería, ¿cuántos años are these people going to be? ¿Cuántos años van a cumplir estas personas en el siguiente cumpleaños? ¿Qué quiere decir? Que para que ustedes quieran decir, yo voy a cumplir tantos años, ustedes simplemente van a decir, I am going to be, recuerden que el verbo ser o estar, I am going to be, digamos en mi caso, I am going to be 29 years old, well, next year. Recordemos que en inglés, cuando vamos a decir la parte del año, de los años, nosotros decimos, I am 28, digamos en mi caso. Acá dice como, yo soy 28 años, pero eso quiere decir, yo tengo 28 años. Entonces, como seguimos con el verbo to be, para decir, yo voy a tener, voy a cumplir tantos años, simplemente digo, I am going to be. Si quiero decir, mi mamá, el año, el próximo año, mi mamá va a cumplir, ¿cuántos años cumple mi mamá? Bueno, digamos que 51. Entonces, digamos, my mom is going to be 51 years old. Entonces, ese going to be significa voy a ser, en este caso, significa voy a tener tantos años. Entonces, vea lo que nos dice acá. ¿Cuántos años van a cumplir estas personas en el siguiente cumpleaños? So, look at what you gotta do in this part. Look at what you gotta do in this part. So look at this. Here we have a table and here we have age now. So this is the age that, for example, Alex has in this moment, Anita and Peggy and Patty has in this moment. And birthday is the next birthday. Yeah, I mean, for example, Alex is going to be 77 on March 15. Anita is going to be 26 on July 27, or things like that. So what you gotta try in this part is how old they're going to be next year. For example, Alex is 76, but Alex is going to be 77 on March 15. Alex va a cumplir 77, porque tiene 76, edad de ahora. Va a cumplir 77 el 15 ¿de qué? El 15 de marzo. ¿Ok? Ahora nos toca hacerlo con Anita.
¿Cómo diríamos? Anita va a cumplir, bueno, sería 26. Anita is going to be 25 on July 27th. Ajá, yeah, very good. So Anita is going to be 26, porque tiene 25 on July, bueno, July 20, vamos a colocar la carta, que nos saque, listo. En July 27th. Now Peggy and Patty. Peggy and Patty or Patty? Peggy and Patty is going Peggy to and be... Patty is are going to be 19 on September 6th. Yeah, September, bueno, 6, yeah, 6, September, okay, wait a minute, September 6, Peggy and Patty are going to be 19, y listo, y aquí dice you, pues ahí ya colocarían el ustedes, en mi caso, ya saben, I am going to be, tantos años, 29, yeah, on, y vean una pequeña casualidad acá, no sé si recuerdan que en los primeros niveles, a ver, cuando yo quiero decir el mes solo, digo in, por ejemplo, no sé, yo voy a viajar en diciembre. Yo digo, lo pongo acá mejor, un segundito. Si yo quiero decir, yo voy a viajar en diciembre, I am going to travel in December. Cuando tengo el mes solo, voy a colocar in. Pero ya cuando tengo un mes con una fecha, ya ahí digo, un segundo. I am going to travel on December, no, first. Entonces, vean, siempre que vaya a hablar del mes, cuando ponga el mes solo, voy a decir in, y cuando ya tenga la fecha exacta, voy a colocar, así como acá, el on. ¿Ok? Como para que lo tengan en cuenta. Como yo les dije, ese going to be se utiliza ahí para la parte de los años, pero ese going to be también significa otra cosa. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir, yo voy a ser el mejor profe del mundo. Dime. Profe, su merced dice que se coloca in December cuando no lleva fecha. Ajá. Y on cuando tenemos el ahí, in y el on, exacto, el on cuando ya tenemos la fecha exacta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es el primero de diciembre, el on December primero. Exacto, si yo quiero decir. Y cuando no hay fecha, entonces I am going to travel in December. Exacto. Y no solo en el futuro, sino en todos. Por ejemplo, yo digo, I finish my studies in October. Ustedes pueden decir, yo finalizo mis estudios en el SENA, digamos, en October. Pero si ya tienen la fecha exacta, que ustedes acaban en octubre 20, no sé. Entonces dicen, I finish my studies on October. October 20. Gracias, profesor. You're welcome. Exacto, muy bien. Buena pregunta. That's all. Entonces les decía que, ¿cómo me dirían ustedes? Yo voy a ser el mejor del mundo. ¿Cómo dirían eso? Yo voy a ser. I am going to do. Verbo cero estar, verbo to be. Be. I'm going to be. Bueno, ese es el mejor, lo hemos visto todos. Ok, bien. The best. Best the world. The best of the world. In the world. Ok, you can say ever o podemos decir of the world. Ese ever es como. I am going voy a hacer. To the best in the world. Entonces, bueno, el verbo to be significa ser o estar. Yo voy a estar o yo voy a ser. ¿Cómo vamos a escuchar en este momento? Profe, no le escucho como nada porque hay como un micrófono abierto. Sí. Espérenmelo. Listo. Ok. Entonces, simplemente es eso. I am. Simplemente. Una preguntita, profe, que es su merced, que era lo que estaba diciendo, que no le escuché nada. Ah, ok. Simplemente era que el I am going to be, ya saben que significa yo voy a ser o yo voy a estar. Digamos, si ustedes quieren decir, recuerden que el verbo to be significa ser o estar.
Si ustedes quieren decir acá, yo voy a ser el mejor, listo, I am going to be. Si quieren decir, yo voy a estar en Madrid el próximo año, I am going to be in Madrid next year. Entonces, verbo to be significa yo voy a ser o yo voy a estar. Todo depende del contexto, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta este going to be? ¿No? No creo que ninguna. Ok, great. ¿Alguien me va? ¿Felipe, señor? Profe, una pregunta. Cuando estamos haciendo lo de los años que estaba Patty y no me acuerdo quién más. Ajá, sí. Puede que sea una pregunta básica, o sea, no entiendo por qué es are ahí, en vez de, o sea, como seguían todos los demás de... Sí. No, porque son ellas. Exacto. Sí, en este caso, como estamos hablando de ellas, recordemos que en el que, espérenme acá, recordemos que en el going to, cuando vamos a hacer ya sea preguntas o respuestas, espérenme acá. Como estamos hablando de ellos, they are. Entonces diría con el are, porque estamos hablando de Peggy y Patty. Entonces sería con el are going to. Ah, ya, profe, gracias. Ya me saqué de la duda. Ok, good. Eso está muy bien. O sea, siempre por cualquier cosa mínima que sea, está muy bien preguntar. Entonces, bien, súper, súper, ya. That's good. Entonces, ya ahorita lo que quiero que veamos esta parte. ¿Cómo están en la parte de listening? Este listening que les voy a colocar ya está un poco avanzado. Digamos, es una conversación muy normal. Ya no está como suavecita ni muy rápida. Está en lo que es. ¿Listo? Ustedes van a ver. No, espérenme. Es esta de acá. Vamos a escuchar las conversaciones de dos personas, de dos parejas. Y ya la paro y ustedes me dicen de qué se trataba. ¿Listo? Vamos a quitar ese closed caption. Ya. Allá. Entonces dice plans and intentions going to. Hi folks. Oh, hello. Hi. What are your names? I'm Alice and he's Fred. Tell me, Alice, what are you going to do tomorrow? I'm going to work in the yard. What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Yes, I'm going to fix my car and she's going to work in the yard. What's the weather going to be like? It's going to be beautiful. Well, have a nice day. Thanks. You too. Hello. Hi. Hello. Tell me, what are you going to do tomorrow? We're going to clean our house. I see. Yes, I'm going to clean the living room, and she's going to clean the basement. No, Harry. You're going to clean the basement, and I'm going to clean the living room. He's going to clean the basement. ¿Qué tal estuvo esa partecita? Easy or difficult, no pasa nada. Creo que no entendí nada. No, en lo personal no la entendí muy bien. Bien, no pasa nada. Escuchaba un poquito mal. ¿En la primera se estaba como presentando, profe? ¿Hablando de dónde vivía? No, digamos, a todos el reportero les está haciendo la misma pregunta, que es, what are you going to do tomorrow? Lo que pasa es que la dicen muy rápido. Y, por ejemplo, ellos aquí ya no dicen, what are you, sino, what are. Eso lo pronuncia como una... What are you going to do? What are you going to do? Vean. What are you going to do? What are you going to do? Y ahí él está usando, no el going to, sino está usando el gonna. ¿Se acuerdan que el gonna era la contracción del going to? So what are you going to do tomorrow? What are you going to do? En una se utiliza el going to y en otras el gonna. What are you going to do tomorrow? Y ellos empiezan a decir lo que van a hacer. Entonces, verbos principales. Uno va a decir como, hay uno que va a decir como work in the yard, que es trabajar en el patio. Otro va a decir fix the car, arreglar el carro. ¿Qué más dicen por ahí? Clean the house. Clean the living room. Otro como que va a limpiar la living room, que es la sala. Y otro, clean the basement, el sótano. Pues ya teniendo en cuenta esto y esta pregunta, que ya sabe lo que van a preguntar, yo sé que de pronto van a tener un poco mejor. A ver. We're gonna run, we're gonna walk, we're gonna sit, we're gonna talk, together side by side. Hi, folks. Oh, hello. Hi. What are your names? I'm Alice. Bueno, así el nombre normal, bien. And he's Fred. Tell me, Alice, what are you gonna do tomorrow?
I'm going to work in the yard. What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Okay. What do you understand? Entendido más o menos. Ah, ahora sí lo entendí más o menos. Primero les pregunta como que, bueno, hola, normal, y pues ellos se presentan. Ajá. Y pues él les vuelve a preguntar qué van a hacer. Ajá. Entonces, pues, la señora va a trabajar, o sea, o arreglar el patio, por así decirlo, y el señor va a trabajar, o bueno, va a reparar el auto. Pero okay. También ahí dijeron New York. Bueno, esa parte estuvo bien, muy bien, Felipe. Entonces, lo que Felipe, muy bien, ya, dice, I'm going to clean, espérame un segundo. I'm going to fix my car. Exacto, ella dice que ella va a arreglar el jardín, a trabajar, y le pregunta, what is Fred going to do? Le pregunta al reportero, Fred es él. Ella dice, he's going to fix the car. And she's going to work in the yard. What? Y ahí dice, and she's going to work in the yard. What's the weather going to be like? Bueno, ese, no sé si lo entendieron. What's the weather? What is the weather going to be like? The weather going to be like? It's going to be beautiful. The weather. What is the weather going to be like? ¿Cómo está el clima? Y pues él responde que está hermoso, está bonito. Exacto. Pero entonces, ¿cómo va a ser? Es como estamos en futuro, le pregunta, what is the weather going to be? ¿Cómo va a ser el clima? Le pregunta, what's the weather going to be like? It's going to be beautiful. What's the weather going to be like? ¿Cómo va a estar el clima? It's going to be beautiful. Va a estar hermoso. Great. Entonces ahora vamos a ver los siguientes. A ver si la acuerdo. Well, have a nice day. Have a nice day. Tengan un buen día, ¿no? Thanks. You too. Hello. Hi. Hello. Tell me, what are you going to do tomorrow? We're going to... Sí, como la dice súper rápido, ¿no? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Oh. Hi. Hello. Tell me, what are you going to do tomorrow? We're going to clean our house. I see. Yes, I'm going to clean the living room, and she's going to clean the basement. Okay. What did I say? ¿Qué dijeron ahí? Okay. Entendí. Bueno, ellos les pregunta qué van a hacer mañana, y él dice que va a limpiar la casa y también va a limpiar la sala. Y a ella... ay, se me olvidó. She's going to clean the basement. Ah, va a limpiar el sótano, creo que sótano, ¿no? O sea, la parte de abajito de la casa. El sótano, ya. No, Harry, you're going to clean the basement. And no, you are going to clean the basement. Usted va a limpiar el sótano y yo voy a limpiar la sala. I'm going to clean the living room. He's going to clean the basement. How okay. About your children? Are they going to help? Oh, yes, they're going to clean the attic. Okay. How about your children? Are they going to help? How? ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Van a ayudar? They are going to clean the attic. Ellos van a limpiar el ático. Entonces, esa fue una conversación, como se dieron cuenta, muy fluida. Súper, súper fluida. ¿Sí? A veces lo que tenemos que hacer es simplemente eso. Devolvernos un momentico y ponerle un poco más atención. Vea que precisamente hay un pequeño video que no te entendí. Espérame. Dura como 15 segundos. Yo recuerdo que la primera vez que lo colocaban en Facebook sonaba súper rápido y nadie lo entendía. Quiero que intenten ustedes entender a ver qué entiende. Dura 15 segundos. Lo hice súper rápido. You know why that little red haired girl never notices me? Because I'm nothing. Esperen. You know why that little red haired girl never notices me? Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. How can she see someone who's nothing? No te entendí ni verga, no sé inglés. Ay, espérenme. ¿Entendieron alguito o no? No, profe. No, ni verga. Yo menos entendí algo como de una niña, o sea, está hablando de una niña, como que no le ponía atención, o como que no sabía que existía él, por así decirlo. Más o menos. Muy bien. Perfecto, bien. Esa es como la idea general, muy bien. Ustedes cuando vean estos videos, ustedes le pueden colocar aquí, closed caption, que son los subtítulos. Pero no se fíen 100% de esos subtítulos, porque cuando se habla muy rápido, no ponen las palabras que son. A mí me gusta, por ejemplo, escuchar mucho freestyle, el rap y eso, y si se dan cuenta que los españoles hablan súper rápido, hay veces que yo veo series
de esos españoles, a veces uno queda como, ¿qué dijo? Es en español. Hablan súper rápido y aquí en los subtítulos, colocándolos en español, también los ponen como mal porque no entienden. Lo mismo pasa en inglés. Entonces vean, por ejemplo, lo que dice acá. You know why that, la primera parte. You know why that little red-haired girl never knows. Aquí esto está mal, bueno. You know why that little red-haired girl never knows this is me. Tú sabes por qué esa chica de pelo rojo, never know, aquí es know, no notáis, know de conocer. No sabe que, never know this, vea que tampoco es because. Never know this is me. Ya lo colocamos acá nuevamente. Oh, why that little red-haired girl never notices me. Never know this is me, no because I'm not. Never know this is me, no sabe que ese soy yo. Ah, bueno, acá, because I'm nothing. ¿Sabe por qué esa niña de pelo rojo, bueno, no sabe que este soy yo o quién soy yo? Because I'm nothing, porque no soy nada. Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. ¿Qué quiere, qué dice acá? When she looks over here, there's nothing to see. Ah, pero es que no me he dado cuenta que estaba acá en español. Ah, bueno, ya perdí el sentido. Bueno, when she looks over here, cuando ella mira aquí, no hay nada, no hay nada que ver, ¿no? How can she see someone who is nothing? ¿Cómo puede ver ella, alguien que es? How can she see? Ya, pero, dime. No te entendí ni verga, no. Disculpe, es que estaba colocándole micrófonos al celular y estaban haciendo una prueba si me escuchaban. Disculpe, gracias. Ah, ok, dale, no te preocupes. Listo, entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a escucharlo nuevamente, ya todo, y ahora ustedes se van a dar cuenta si... ¿Aquí apareció que pasó esto, micrófono activado? Entonces yo de acá. Listo, espérame un segundo. You know why that little red-haired girl never notices me? Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. How can she see someone who's nothing? Listo. Esos videos... Es simplemente cada vez que ustedes entran en YouTube, o en el momento, aquí por ejemplo tienen la opción también de ponerle un poco más lento. Le pueden dar acá en configuración, le pueden dar en velocidad, y aquí la pueden colocar un 0.5 y se va a escuchar mucho más despacio. Girl never notices me. Because I'm nothing. Entonces tienen la opción. ¿Quién está? ¿Quién? ¿Felipe, señor? Profe. ¿Sigue siendo normal que, o sea, como por así decirlo, coloquen palabras como la traducción que no son? O sea, como ese notice que pues usted nos dijo que no iba, como el because también. Lo que pasa es que, como les decía, acá en estos videos, cuando hablan muy rápido, la cogen como así. Por ejemplo, lo que les mostraba en esa primera, que el que quedaba era notice me. Es normal por lo que le digo, porque hablan muy rápido. Si pasa eso en español... Yo no sé, vamos a ver si busco un video de algún costeño por ahí. Los costeños tampoco le deben traducir aquí, colocando el subtítulo en español. Tampoco la deben coger muy bien. Por eso esos closed caption, pues no es que sean tan buenos, digamos, de YouTube como tal. Son, cogen la mayoría todo súper bien, pero hay tal cual palabrita que más o menos. ¿Sí? Es lo mismo, por ejemplo, el traductor. Hay gente que utiliza el traductor. El traductor no es que sea tan bueno. Digamos, uno como profesor, cuando les pone que traduzcan un texto y lo traducen completamente en el translator, en el traductor de Google, se nota. O sea, uno sabe cuándo es traducido porque hay ciertos errores que solo comete el traductor. Entonces, por eso, es bueno, ir aprendiendo a poco. No hay que confiarse de todos estos. Hay que buscar varios traductores, varias páginas y así. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Mañana vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es las estas de frecuencia, la parte del going to, del presente simple, presente continuo, y vamos a hacer una conversación ya con dos personas, ya ustedes me dirán, para que vayan viendo más o menos cómo va a ser esa conversación final, ya uniendo lo que es los tres tiempos verbales con el que les había hecho con los adverbios de frecuencia. Se van a dar cuenta que ya se puede hablar muchísimo más, muchísimo más. Entonces, mañana precisamente, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento exacto para que puedan hacerlo y para que si alguien está un poquito desnivelado, para que todos queden mañana aquí. Para que ya la otra semana, cuando veamos los otros temas, ya estén todos como a la par. ¿Listo? Y listo, muchachos. Entonces vamos a dejar por el momento hasta acá. ¿Listo? We are going to stop here. If you have any question, you know that you can write me on WhatsApp or any place, ¿ok? And yeah, that's all for today. Bye-bye. Have a good afternoon. Thank you.
Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye.